Se paró el reloj en el andén de la estación. Esta era una de esas partes, pero esta parte, en sus ratos libres, se dedicaba a agarrar por la cola. Levantamos la mano si lo sabemos. Desayunaba en Eburnias tazas de café opaco. Pero una Eburnia taza de café opaco, una taza de café con leche, ¿es solo una taza de café? ¿O puede ser que esconden algo dentro? ¿Qué pensáis? Igual pasan las cosas como con las personas que esconden cosas dentro. ¿Qué pensáis? ¿O las cosas son siempre lo que parecen? Por ejemplo, esta taza de café, ¿qué podría esconder? Niños queremos la paz. Canta conmigo, canta. Gritaremos hasta allá. Venidame la mano. Con la pinta de madera, porque Pato tiene un pesado. Me pasa todo el rato. Guacua, mejor no digas nada y te tapamos el pico con esta pinza de madera. Tienes que ver que las pinzas de madera esconden también cosas insospechadas dentro. Por ejemplo, ¿dónde podés ser feliz? Amigo, conmigo tú puedes contar. Y todos unidos vamos a ganar. Un dragón muy, muy bueno que echaba agua por la boca. ¡Bah! ¡No me hagas tonterías! Los dragones no son buenos, son muy malos. Y además echan agua por la boca. ¡Ah, no agua, mamá! Bueno, vale, muy bien, vale. Como quieras. Érase una vez un dragoncito que echaba fuego por la boca. Pero claro, de tanto echar fuego por la boca, le dolía la garganta. Por eso fue a visitar al médico, que le dijo: abre la boca y di a. Como era muy obediente, el dragoncito abrió la boca. ¡Y es como!